El 6 de marzo inicia oficialmente la cuaresma y si a eso le sumamos las temperaturas elevadas que se viven en primavera, los antojos por consumir cosas frescas aumentan. Refréscate a través de la comida con esta receta de atún laminado y un toque de chile seco, que nos compartió el chef Eduardo García, del restaurante de Mar a Mar. Característico por preparar platillos venidos del mar. Texturas y sabores que solo se logran al mezclar jengibre, cilantro, limón, sal de mar y chile. Además, los pescados azules, como el atún, contienen grasas poliinsaturadas, como el omega-3, ácido oleico y linoleico, lo cual favorece al corazón, al sistema circulatorio y ayuda a reducir el colesterol. Rico y saludable. Ingredientes: 5 porciones, 500 g de atún limpio, 100 g de cebolla morada corte brunoise, 20 g de chile de árbol verde, sal marina al gusto, 150 g de guacamole, 250 ml de salsa de jengibre, 30 g de cilantro chiffonade, guacamole, 400 g de aguacate, 20 ml de jugo de limón, 30 g de cilantro, 3 g de chile de árbol, 3 g de sal marina. Procedimiento: guacamole, moler cilantro, aguacate, chile, el jugo de limón y la sal en la licuadora. Rectificar sabor. Salsa de jengibre, 30 g de jengibre en brunoise, 50 ml de jugo de limón, 50 ml de salsa de soya, 50 ml de vinagre de arroz, 5 ml de aceite de oliva, 5 ml de aceite de ajonjolí, 3 ml de sriracha, 5 g de echalot corte brunoise. En un bowl poner el jengibre, la cebolla y el echalot, agregar jugo de limón, aceite de oliva, aceite de ajonjolí, sriracha y el vinagre de arroz. Mezclar y refrigerar. Sabor amor, rutas gastronómicas para probar a México. Procedimiento: montar en un plato frío el atún en láminas delgadas. Agregar cebolla, sal, cilantro y ajonjolí, bañar con la salsa de jengibre y salsa de chile secos, adornar con guacamole y pepinillo. Donde el restaurante de Mar a Mar se ubica en Niza 13, esquina Oslo, en la colonia Juárez, Ciudad de México. ¿Sabías que existen tres variedades de atún? Aleta azul, aleta amarilla y blanca, conocida como albacora.